Ignacio Laurenti. Información de último momento, me parece, en Santo Tomé, ¿es así? Aire de noticias, información de último momento. Hola Nacho, contanos dónde estás y qué pasó. Cata, buen día. Renovamos el saludo para toda la audiencia, los chicos que se suman así en estudios. Estamos ubicados sobre Santo Tomé, en barrio General Paz, porque aquí se acaba de retirar la policía, ¿no? En este sector donde se dio una entradera, calle López y Planes al 1300. Esto fue en horas de la madrugada, las primeras horas de la mañana de hoy, muy temprano, y donde desvalijaron literal y totalmente una vivienda donde estaban sus ocupantes, un hombre, una mujer y su pequeño hijo. Agradecemos por confiar en nosotros y poder charlar unos minutos ante tremenda situación a Erika, una de las víctimas de esta entradera, que nos contaba lo siguiente. Salíamos a trabajar a las 5:30 de la mañana y dos personas entre 20 y 30 años armadas apuntaron a mi hijo, golpearon a mi marido y entraron en el auto, los encerraron en mi casa y se robaron todas las pertenencias que tenía. Cargaron todo en nuestro auto y después de casi 1:30 de estar adentro de mi casa con amenazas y golpes, se llevaron todo lo que teníamos adentro del auto y se llevaron el auto. ¿Qué edad tiene tu hijo? 2 años. ¿Cómo fueron esos momentos, esa 1:30 y adentro, de incertidumbre, de amenazas que decía, de golpes, sobre todo a tu esposo? No, nada. No se puede explicar eso. ¿Eran agresivos todo el tiempo? Sí, eran agresivos. ¿Tanto física como verbalmente? Sí. Buscaban clonazepam, buscaban dólares, se llevaron comida, entre todo lo material, comida, bebidas. ¿Se escaparon en el auto de usted, sí, incluso? Sí, cargaron todo en el auto y se llevaron todo en el auto. ¿Querés aportar algún detalle del auto, por si aparece, si alguien ve? El auto es un Peugeot 207 negro, la patente es MFA362. ¿Hace poco que habían comprado este vehículo? El viernes. Una semana. Del interior de la casa, me decía, ¿se llevaron hasta la ropa de ustedes? Se llevaron la ropa, todos los televisores, se llevaron microondas, las ollas, los cubiertos, los equipos música, las notebooks, los celulares, los teléfonos. ¿Todo lo que pudieron cargar en el auto? Todo lo que se podía cargar en el auto. O sea, ¿qué es? Lo único que te dejaron son los muebles. Una mesa, 4 sillas y la cama. ¿Cómo se sigue para sobrellevar esta situación? No. Lo bueno es que se tienen ustedes como familia por hoy y los vecinos que le pudieron en la mano, porque los dejaron encerrados. Nos dejaron encerrados, nos ataron, nos dejaron encerrados y bueno, cuando pudimos abrir la ventana, que escuchamos que dieron la vuelta de la llave para cerrar, abrimos la ventana y empezamos a gritar y nos auxiliaron los vecinos. ¿Hace cuánto tiempo que vivís acá en el barrio? Mi marido, 47 años, y yo, 9 años, desde que me casé. ¿Nunca pensaron en una situación así? Jamás. Este es un barrio recontra tranquilo, jamás. Exclusivo, Aire de Santa Fe. No, dramático, Nacho, el relato, por Dios. Esto sí. ¿Qué barrio es de Santo Tomé, López? Esto es barrio General Paz, a 30 metros de Candioti, una calle ultra transitada. Y un barrio que los propios vecinos lo describen como un barrio tranquilo. Pasó esta situación que deja preocupado a muchos de los vecinos. A ver, el ingreso a esta casa es una vivienda que está interna, que tiene el ingreso por un portón de cochera por donde este hombre iba a sacar el auto. Sí. Allí fue abordado por estos delincuentes armados. A ver, todo el tiempo cargaban las pistolas o hacían los ademanes de carga, amenazas, incluso apuntando un bebé de 2 años. Al bebé de 2 años le apuntaron con un arma. Se lleva, sí, las amenazas, los golpes en la cabeza a ella, a su marido. Imagínate la situación, Cata, todo el tiempo pensando en que los iban a matar, de cómo cubrir a su hijo, de ver a su marido tirado en el piso. Cuando se fueron, los ataron con una sábana y con un mantel. Por Dios. Con una sábana y con un mantel los dejaron atados. ¿Cuántos eran, Nacho? 2 los que ingresaron, los que ellos pudieron ver. No vieron que haya otra persona.
que los hayan estado esperado o esperando en alguna otra movilidad o que hayan llegado en otra movilidad, se llevaron el auto y destaparon en el auto. Aparentemente, y esto, a ver, aquí se han retirado hace minutos los peritos, el personal policial que ya está trabajando en esto, en registros fílmicos sobre Candioti, hay algunos sectores donde hay cámaras para tratar de ver hacia dónde escaparon los delincuentes, si son de aquí de Santo Tomé, si son de Santa Fe, si son de otra provincia. La verdad que llama la atención, pero la violencia, no solo física con los golpes, sino psicológica que ejercieron ante esta familia todo el tiempo con amenazas, diciéndoles que si encontraban plata, porque buscaban dólares, decían, no tenemos, no tenemos. Clonazepam y dólares. Claro, le pedían pastillas, le pedían dinero. Incluso, a ver, la amenaza es, si encontramos dinero, te matamos. La verdad que, a ver, la situación en la que se vieron envueltos estos vecinos realmente es muy difícil de digerir para cualquier persona. Por eso yo arranqué agradeciendo por confiar en nosotros y por charlar unos minutos, Nacho, sobre lo sucedido. Pero, a ver, el relato, cuando yo le pregunto, ¿cargaron todo lo que podía en el auto? Sí, dejaron los muebles. 4 sillas, una mesa y la cama. No, barrieron con todo. Vos sabés que acá... Eso dejaron, se llevaron hasta los cubiertos, barrieron las todo. Ollas. Nos dice Diego, vecino de Santoto, en la misma cuadra fue el robo que pasamos el otro día de la heladería. Con total impunidad, ya no se sabe más qué hacer en Santo Tomé. Hay un domo en la esquina de Candioti y Alberdi, pero no sé si funciona, dice Diego. Tierra de nadie, Santo Tomé. La verdad que, a ver, Cata, están sorprendiendo estos hechos. Robos a comercios tenemos en todos lados, pero este tipo de entraderas preocupa y mucho más. A ver. Sí, lo que preocupa es la liviandad con la que ingresan, con la que se quedan el tiempo que necesitan, cómo cargan las cosas al vehículo, cómo se llevan el vehículo. Una total impunidad y una tranquilidad de parte de los delincuentes que no tienen miedo a nada. No, y acá, a ver, uno cree que hubo una logística previa, que han hecho alguna investigación. A ver, se van a trabajar a la mañana temprano, la rutina es más o menos siempre la misma. Hace una semana habían comprado un auto, que no es 0 kilómetro. Ahí lo estamos viendo mientras en pantalla partida. Con el esfuerzo de 2 integrantes de una familia que trabajan, trabajan todo el día, se van a las 5 de la mañana, vuelven a las 9 de la noche, que es lo que pasa en muchas familias santafesinas. La pareja sale a trabajar, está todo el día fuera de casa, vuelve un rato a veces al mediodía, se vuelven a ir prácticamente... no están, a ver, hubo movimientos investigados que salían a la mañana, compraron un auto y por eso creyeron que tenían más dinero. Se llevaron algo de dinero en efectivo que tenían, que es lo que uno tiene para pagar impuestos y demás. De haber cobrado el sueldo, pues estamos hablando de 2 empleados. No estamos hablando de gente que puede tener un poder adquisitivo grande para tener muchas cosas. ¿Cómo dormís después de eso? Primero, no tenés nada, para empezar. Segundo, si podés conciliar el sueño, ¿cómo hacés? Tenés que empezar de cero de nuevo. El Peugeot es Peugeot 207 color negro, patente MFA 362. Sí, exactamente. Ese es el auto que se llevaron, en el que escaparon. Es este auto de color negro, cualquiera que lo pueda ver en la calle. Uno estima que posiblemente Cata... lo utilizaron, como ha pasado en muchas oportunidades, para llevar el botín, lo que se robaron de este lugar, pues se llevaron televisores, bueno, lo decía, se llevaron todo lo que se pudieron llevar arriba del auto, lo cargaron ese auto y los delincuentes se escaparon. Uh-huh. Otro dato, Cata, en algún momento uno le decía al otro, bueno, aprendés más, te dije que esto no lo hagas así, que esto así no, o sea, como que no es la primera vez que tienen un hecho de robo. Claro. Ese es otro detalle que fuera de aire no fueron aportando. Se llevaron hasta los pañales. Estos paquetes de pañales del bebé. O sea, hasta eso se llevaron. No, terrible. Cuando es el literal que te dejan una mesa, 4 sillas y la cama. Uh-huh. Es empezar de nuevo para una familia, ¿no? Hace 9 años que se casaron, que están juntos, que van construyendo un proyecto de familia, de hogar.
y se encuentran ante esta situación, ¿no? Sí, más allá de lo material, que realmente es muy doloroso, porque reponer todo eso implica un dinero increíble, más allá del auto que lo habían comprado el viernes, hace una semana que lo tenían, nada sí, más. Sí, en el cual, a ver, el... incluso no lo habían pagado completamente, o sea, había quedado cuotas a pagar de ese auto, todavía no terminaron de pagar. Claro, digo que más allá de todo esto material, si, me parece a mí que es la sensación de indefensión con el nene de 2 años. Sí. De que estás a merced de que a estos delincuentes se le ocurra cumplir con cualquiera de las amenazas que hicieron aquí. Uh-huh. Porque te están amenazando apuntándote, si encuentro plata te mato, porque yo sí, che, no tengo más, lo que tengo acá lo tenés. Acá nos dice Ceci Agüero que es el segundo auto en una semana que se roban en Santo Tomé. También es otro dato importante. Sí, sí, sí. A ver, acá no es solo el robo del auto. O sea, acá entraron a la casa. 1 hora y media los tuvieron amedrentándolos, amenazándolos, golpeándolos. No, una locura. Por eso yo decía, más allá de todo lo que se llevaron, materialmente hablando, se han llevado la tranquilidad de esta familia. Porque cómo seguís adelante ahora cada vez que escuchás un ruidito, que pasa un vehículo por la puerta de tu casa, cómo dormís tranquilo en tu casa, o cómo hacés, porque la vida continúa, esta gente puede tomarse tal vez un día, 2, puede tomarse vacaciones tal vez 15 días. Uh-huh. Y después... No sé. ¿Cómo volvés a la rutina de salir nuevamente a las 5 de la mañana, 5 y media de la mañana, a trabajar? ¿Cómo salís de tu casa? Siendo que cuando salías, sí, 2 tipos armados te encañonan, te golpean, te meten adentro de tu casa con el auto nuevamente, amenazan a toda tu familia, a tu hijo, que le apunten a tu hijo que tiene 2 años. Uh-huh. Eso es lo tremendo, que te amenacen con el tesoro más preciado que puede tener una familia, que es con llevarse la vida de tu hijo. El sistema de cámara de seguridad de Santo Tomé es obsoleto, no sirve, nunca lo renovaron, dice el 029, Gustavo. Bueno, un montonazo de mensajes también de Santo Tomé. Muy preocupante la situación. López y Planes al 1300, Barrio General Paz de Santoto. Seguimos recorriendo, Nacho, porque de ahí nos vamos a Sauce Viejo. Atención, Sauce Viejo, en la previa...